16, 43, 109, último párrafo, y 115, fracciones 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1, 4, 31, último párrafo, 125, numeral 18, 126, fracción 1, 131, 132, último párrafo, 142 y 178, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Artículos 1, 3, 8 y 11, fracción 28, 17, fracción 1, 22, 28, fracción 21, 31, fracción 2 y 35, fracción 2 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, del cual se emite en base a los siguientes antecedentes y consideraciones. Antecedentes. El día 5 de octubre de 2013, en el evento denominado Aerosol 2013, se ocasionó un suceso trágico en el cual se causó la pérdida de vida de 9 personas y por lo menos 58 más resultaron con lesiones de distintas magnitudes. Por ese motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio el expediente de queja CNDH-2-2013-7050-MANGU a fin de documentar las violaciones de los derechos humanos, teniendo como resultado la recomendación número 12-2014. De fecha 31 de marzo de 2014, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, y a su vez a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, en el que encomendó a este cuerpo policial a seguir instrucciones a efecto de que se proceda a la reparación del daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas, en la que se incluye la indemnización respectiva, la atención médica incluyendo prótesis y equipo médico necesario, así como atención psicológica adecuada. La recomendación 12-2014 fue aceptada en el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua en la sesión ordinaria S08-2014, verificada el día 24 de abril de 2014, asumiendo la obligación de dar cabo al cumplimiento de la misma. La presente Administración Municipal 2018-2021 se encuentra convencida del derecho que les asiste a las víctimas en la reparación integral de los daños que les fueron ocasionados, y a recibir la indemnización correspondiente en estricto cumplimiento de la recomendación 12-2014 y en atención a los diversos procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial, así como el deber a las autoridades de convencer, promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que tiene como consecuencia que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar, pero sobre todo, reparar las violaciones de los derechos humanos.